Auspicia el siguiente programa: Sanatorio Argentino, internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221-412-9500. Sanatorio Argentino, más de 50 años de excelencia en salud. CETIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines, Montes de Oca 1437, Capital Federal. Teléfono 4301-4175. Unión Obreros y Empleados Plásticos, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. OSPIP, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas, 0800-222-6774, www.ospip.org.ar. Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado, con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar. Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del programa Talento Empresario. Con el compromiso de ofrecer un servicio personalizado y de óptima calidad, Autoelevadores Castro se ha convertido en una firma que lidera un mercado donde los requerimientos son cada vez más exigentes. Su objetivo principal es acompañar al cliente en cada una de sus etapas a fin de alcanzar las más sólidas soluciones. Nos encontramos en Autoelevadores Castro. Vamos a hablar con su titular, el señor Jorge Daniel Castro. Jorge, un gusto volver a verte. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Especializados en lo que es la descarga en general y todo lo que es un movimiento de una empresa. Y todo el movimiento de la materia prima de las empresas de la zona, de Moremo. Sí. Habíamos estado hace un tiempo aquí visitándote, habíamos hablado de la actualidad del rubro, pero tal vez hoy tenemos un panorama distinto y el trabajo ha cambiado, ¿no?, en estos últimos tiempos. Sí, cambió. Parecía que iba a arrancar un poco el movimiento, pero se estancó. Estamos muy, muy tranquilos. Visitamos a los clientes y le preguntamos qué pasó y están todos con lo mismo, que no tienen movimiento, así que no está flojo. Jorge, ustedes en algún punto son un termómetro de la comercialización, de lo que está pasando en la actualidad en el país. ¿A vos te parece que, por ejemplo, el control a la importación también fue afectando a distintas empresas? Y sí, a bastante, a un 90% de las empresas la perjudicó esto. Ajá. ¿Y esto incide en ustedes, bueno, directamente? Y sí, a nosotros nos toca porque ya te puedo repetir. Nosotros movemos toda la materia prima que necesita las industrias hoy para trabajar. Sí. Desde te puedo decir, de un torno a un tomógrafo, todo lo que venía importado, que ya hoy no entra más nada, no, sí. Eso se cortó todo por completo. Y en cuanto a las industrias, por ejemplo, que fabrican, que tienen elaboración propia, ¿también ves que ha mermado, por ejemplo, la cantidad de stock que ellos están fabricando? Sí, bastante. Bastante, porque, te vuelvo a repetir, la parte que se hace acá es mínima. Sí. De la que entraba antes. Claro. ¿Ustedes tienen presencia en distintos lugares, Jorge? Nosotros estamos por todo lado que nos necesite, ahí vamos. ¿Capital, Gran Buenos Aires y también en el interior del país? Sí, es más, ahí tengo justo un camión que salían dos camiones para Rosario. Sí. A traer máquinas, pero sí, estamos en todos lados. Cuando hablamos de este tipo de empresas, se necesita una infraestructura muy especial, donde hay una inversión en bienes de capital que es muy importante. Y sí, ya la otra nota era cuando cumplí 20 años, ya estamos 20 años y medio, pero sí. Hace 20 años que estamos en esto, mucho,
mucha estructura necesitas. Ajá. Ahora, ¿qué pasa en estos momentos donde hay un amesetamiento y las cosas no tienen esa ese crecimiento, ¿no? Ese trabajo que ustedes necesitan que sea realmente dinámico? ¿Cómo se mantiene una empresa de este modo? Haciendo las cosas muy finita y tranquilo, esperando que pase todo esto. Y cuando hablamos de este tipo de maquinaria, como los autoelevadores, ¿hablamos de alta tecnología? Y sí, porque todo se fue renovando, de las maquinarias, sí, todas máquinas, y más nosotros renovamos un par de máquinas ahora, sí. Y tenés que estar actualizado. Ajá. ¿Cómo es esa inversión en estos bienes de capital cuando vivimos estos momentos que no son tan saludables? Por ahora, gracias a Dios, los bancos te siguen prestando plata, sí. Y estamos con esos temas de los leasing, de esas cosas, que las sacamos todo por el banco. ¿Y esta maquinaria se fabrica en Argentina o ustedes la tienen que importar? No, nosotros compramos gente que las importa. Ajá. ¿Y también es fácil poder hacerlo o hay trabas con respecto a esto? Y para ellos también se les complica entrar, y por eso capaz que a veces te cobran un peso más de lo que valen, porque al no entrar no se quieren, sí, desprender del material. Ajá. Y se te complica, pero hay, todavía, ajá, algo le queda. ¿Los bancos están prestando dinero como para la compra de este tipo de maquinarias o hay que tener una calificación muy elevada? Y te piden un grupo sanguíneo. Claro. Me imagino que te deben pedir de, sí, todo. Sí, de todo. Tienes que preparar una carpeta, muchos requisitos que, sí, hay que cumplir para que te den. ¿No se tiene en cuenta, por ejemplo, 20 años de trayectoria donde uno fue creciendo y fue de a poco comprando maquinaria? Te digo que sirve porque ya con los bancos que trabajamos nos conocen hace tiempo y capaz que tenemos un privilegio, claro, cuando llegue el momento de prestarte algo. Claro, esta personalización, ¿no? Que yo sé que tu empresa está bien, bueno, entonces te doy esta posibilidad de privilegiarte como... Y aparte que eso, y aparte que venga el propietario, que acá no hablan con ninguna empresa, que hablan con presidente, acá... Sí. Vos, yo y estamos los dos, claro, y se arregla todo. Claro, son empresas familiares, ¿no? Que en, y definitiva, sí, manejan todos ustedes. Tengo a mi señora, a mi nuera, a mis, sí, dos hijos... Están todos acá trabajando, si no, no se podría llevar adelante. Jorge, ¿se puede proyectar hoy? Muy buena la pregunta. Hoy, estamos complicados, pero yo calculo que sí, esto tiene que arrancar. Lo bueno de esto es que cuando arranque te agarra armado. Claro. Y ya te puedes hacer de frente a lo que venga. Pero yo calculo que sí, si hay que tener fe, sabemos que esto arranca en cualquier momento. Uh-huh. Y hay que seguir luchando. ¿Qué se necesitaría para arrancar? Según tu punto de vista como empresario, estando tantos años al frente de una entidad. ¿Qué es lo que hay que cambiar políticamente para que esto avance? Y esto es una cadena, desde arriba hasta abajo, la mentalidad de la gente, la mentalidad de tenemos medio conflicto con la gente, porque a la gente no le alcanza la plata con todo su derecho, que no nos alcanza para nosotros por los impuestos que tenemos, tenemos problemas con un montón de cosas que todo embarran la cancha. Claro, es un efecto dominó. Ustedes, claro, la carga tributaria es muy elevada. Los sueldos que a veces no alcanzan, pero ustedes hasta qué punto pueden también aumentar los sueldos cuando... Y estamos, uno, mientras, yo siempre dije, yo trato a la gente, hay gente que tengo acá de 15, 18 años, para mí primero la gente y después yo, porque yo sin la gente no puedo hacer nada. Así que yo, gracias a Dios, y nunca escuché nada raro, sí, la gente que tengo y que tuve nunca habló más. Así que la gente siempre trato en lo posible, a mi alcance, si a ellos le va, a mí me va bien, a ellos tienen que ir bien, claro, porque no sirve si a uno le va bien y al otro no. Uh-huh. Así que todo un equipo. Y bueno, para que esto arranque y se abra toda la importación, que empecemos a movernos de vuelta, sí, eso tendríamos que hacer. Que se abra todo de vuelta, que empecemos a hacer más serio las cosas. Que volvamos como se estaba hace 2 años atrás, ¿no? Que si bien la importación se controlaba, no se obstaculizaba. Claro, eso sería perfecto. Eso y no mezclar las cosas porque...
hay muchos intereses creados para tanto para uno como para otro. Sí. Y siempre perjudican al más chiquito. Porque si vos te pones a pensar, hay cosas que entran y hay cosas que a los chiquitos te complican. Sí. Fue como con el conflicto del campo. Los más perjudicados fueron los pequeños, sí, los pequeños. Agropecuarios, porque los medianos y los grandes pudieron salir adelante. Obvio, ¿no? Y la juntaron con pala, como claro. Bien dice. Jorge, contás con gente calificada, ¿no? Para este tipo de manejo de autoelevadores. Sí, gracias a Dios, hoy en día tengo un equipo de 8 o 9 personas que me puedo ir tranquilo, que sé que trabaja muy, muy a conciencia. Y mi hijo, que más o menos lo lleva en la sangre y ya lo tiene. Lleva adelante esto. Lo lleva adelante. Cuando una empresa te elige autoelevadores Castro, ¿por qué pensás que lo hace? Yo calculo que por la trayectoria de tantos años y el boca a boca sirve mucho, porque te recomiendan y eso sirve mucho. Esta fue la mejor publicidad, ¿no? Recomendarte uno a otro. Eso fue la mejor publicidad. Perfecto. Eso es lo mejor. Muy bien, estuvimos en Autoelevadores Castro, Jorge Daniel Castro, como siempre, un gusto que nos cuentes, que nos digas qué es lo que pasa. Y ustedes son un referente más de lo que hace nuestro programa, que es dedicarse a las empresas argentinas. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Autoelevadores Castro, San Luis 471, Avellaneda. Teléfono 4209-9348. Unión Tranviarios Automotor, Moreno 2969, Capital Federal. Teléfono 4931-3760.